the dog doing? Okay. Kick it is. 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 No te escucho. ¿Qué? Bu. ¿Qué quieres? Buen día, gente. Como habrán visto en el título del video, este video es un vlog, un día mío, normal, común y corriente. Y lo primero que hago es satisfacer las necesidades de mi gato. Literalmente es lo primero que hago todas las mañanas de mi vida. Como verán, me está pidiendo comida. Así que vamos a darle comida. Y después me va a hacer mi desayuno. Bueno, ahora sí, vamos a ignorar mi pelo, mi estado, hasta que mi día comience efectivamente y yo me arregle esta situación. Como les dije, esto es un vlog normal, real, así empiezo mi día. ¿Qué quieres que te diga? Me voy a hacer mi desayuno, que creo que ya se los conté, desayuno lo mismo todas las mañanas de mi vida, literalmente. Voy a hacer un café con leche. Y mis tostadas con banana y pasta de maní. Chin, chin. Pasta de maní. Acá se hace la magia. Bananita. Café Zuli. Desayuno listo. Vengan conmigo, charlemos un rato. Hoy es lunes, así que es un día bien normal, bien típico. Básicamente estoy muy cansada, no estoy durmiendo muy bien últimamente. No estoy pudiendo dormir. Me habré dormido a las 3, 4 de la mañana. Y me desperté a las 9, un poco antes, porque el fumigador tocó el timbre. No fumigué en mi casa, pero me despertó el timbre. Y me levanté a hacer pis. Y cuando me acosté, me di cuenta que no me iba a poder volver a dormir. Y nada, me quedé pelotudeando. Ahora ya son las 11 menos 20. O sea, me podría haber levantado más temprano y aprovechar más la mañana, pero me quedé con el celular 2 horas en la cama intentando volverme a dormir porque quería descansar un poco más porque si no iba a estar muy cansada. Y no pude, entonces se hicieron las 10:30 y ahí fue cuando me levanté. O sea, en el sueño que tengo, pero les juro que no puedo dormir. No quieres quedarte en la tostada, no te quedes. Después les cuento cuál es el plan del día de hoy, aunque no hay tal plan. En mis días nunca hay tal plan. Ustedes me han dicho que querían, tipo, más vlogs. Cuando me dicen que quieren más vlogs, yo les digo, mi vida no es interesante. Y me dicen que los hagan igual. Hacé vlogs de tu día. Acá lo tienen. Esto es muy rico, muy rico. Realmente, pero realmente, a mí me gustaría poder hacer la típica escena estéril en donde entro a mi habitación y abro la ventana y entra toda la luz y hago la... Eso no fue nada estético de mi parte. Entra toda la luz y hago la cama y todo perfecto para empezar el día. Me encantaría realmente. O sea, yo lo haría. Me gusta hacer esas cosas. Pero tengo un novio que está durmiendo. Porque yo no vivo sola. Vivo con mi novio. Entonces es muy poco estético mis mañanas. Porque por lo general siempre me despierto primero. Entonces es muy despertarse más tarde. Tengo que hacer todo a oscuras y en silencio. Con la linterna del celular. Buscar la ropa que me quiero poner o lo que necesito. Agarrar todo y salir de mi habitación. Y irme al baño o a otro lado a continuar con mis cosas. Porque está él durmiendo. Así que esas son básicamente mis mañanas. Ay, el gato se puso loco. Silencio. Silencio. Está durmiendo Gonzalo ahí. Se movió. ¡Nani! ¡Omae wa mou shinde iru! ¡Basta!
Basta. Termina, me da miedo. No, chicos, paren porque me va a matar. ¿Te escuchan? Basta. No podés hacerme eso. No puedes venir a empezar así. ¿Ya cuánto tiempo perdí en esta pelea? No, 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 no. Las horas de mi vida que acabo de perder en una pelea con mi gato. Ustedes no sé si llegan a ver, pero me dejó sangrando el brazo. ¿Se ve? Miren esto. ¿Lo ven? Yo sé que parece que no me quiere, yo creo que me quiere. Posta, mi gato me quiere. Pero tiene momentos que tiene ganas de matarme. Bueno, me voy a cambiar en el baño. Igual creo que Gonzalo con todo ese quilombo se tiene que haber despertado, no sé. Ah, bueno, me voy a entrenar. Porque básicamente ahora mis días se basan en eso, en ir al gimnasio. Así que me voy a poner el top para entrenar, un short de calza para entrenar y unas zapatillas. Bueno, ahora me tengo que peinar. Ay, qué paja que tengo hoy, por favor. Básicamente no me baño porque, nada, me voy a entrenar, voy a transpirar, me voy a ensuciar. Me baño después de entrenar. Si no fuese a entrenar y fuese a hacer cualquier otra cosa en mi vida, me estaría bañando. Lo que hago, como tengo el pelo horrible porque claramente me acabo de despertar últimamente. Ay, Dios, está muy enredado. Últimamente me hago dos colitas con gel. Como tengo el flequillo, pero el flequillo lo tengo como el ojete en este momento. Como verán, o sea, ni siquiera está todo así. Y aparte me da mucho calor para entrenar el flequillo acá. Me hago dos colitas, pero acá me ato todo con gel. Pongo dos hebillas acá para que el flequillo no me moleste. Entonces acá tengo el gel, mucho. Esto no es nada, solamente me pongo más. Ya sé que medio que daña el pelo, pero bueno, es la única manera que encontré para que el flequillo no me moleste. Si no me pongo el gel y me pongo solo las hebillas, no funciona. No me lo sostiene bien. Me termina viniendo la cara, entonces me tengo que poner. Pero el gel me lo pongo solo acá arriba, ahí donde voy a poner las hebillas. Yo sé que no es lo más lindo del mundo, que me queda como una lamida de vaca, que queda bastante como el orto. Pero no estoy pretendiendo estar linda, estoy pretendiendo estar cómoda para entrenar. Yo sé que no sé cómo voy a hacer para entrenar hoy porque estoy muy cansada. Eso es lo malo de dormir mal también, que estás todo el día con sueño, cansado, y todo lo que tenés que hacer te cuesta el triple. Bueno, a mí me pasa todos los días de mi vida. Necesito la fórmula para poder dormir. Bueno, ven ahí, Tuki, me hago la colita ahí. Para reforzar el flequillo acá, le meto hebillita. Así nomás, me importa si queda como el orto, la verdad. Bueno, probablemente este proceso de hacerme las colitas lo haga dos o tres veces mínimo. Y la cago, ahí la cagué y ahí atrás me quedó mal. Una alarma se puso. Gonzalo se puso una alarma, ¿te escuchas? ¡Ah, boludo, es mi celular! Voy, espera que no sé dónde está. No encuentro. Gonzalo se puso una alarma. Era mi celular, yo tenía una alarma por las dudas. Pensé que era Gonzalo, yo pensé que tenía mi celular acá. Y claro, estaba Gonzalo escuchando mi alarma. Y yo sin apagarla, porque yo como, ay, Gonzalo tiene una alarma. Pero para qué, si ahí no tiene que hacer nada. Y era mi celular. Bueno, nada, eso, chicos, ven ahí, me hice una y ahora me voy a hacer la otra. No voy a hablar, no vamos a hablar de hace cuánto me estoy haciendo el peinado, ¿ok? Eso es un tema que no se va a tocar en este video. Bueno, ahora sí les puedo mostrar el outfit, que es este top y esta calza, que esta calza es nueva. Tengo que ver si pasa la prueba de la transparencia, porque en el gimnasio yo me agacho mucho para hacer los ejercicios, para todo, y ya veo que se me transparenta todo el culo, así que voy a chequear. Pareciera que no hay transparencias, y estas zapas. Así que bueno, los pongo en contexto como les dije antes. Básicamente volví a entrenar. ¿Se acuerdan que yo entrenaba y dejé? Bueno, qué sé yo, ahora volví. Y volví con mi hermana, o sea, mi hermana entrena desde antes y yo me sumé a su entrenamiento. Todavía no cumplí un mes de la vuelta, pero bueno, estoy yendo al gimnasio donde va ella, que es donde vive ella, que es otro barrio de mi barrio, o sea, no es donde vivo yo. Entonces como que me tengo que ir hasta cerca de la casa de mi hermana para ir al gimnasio que va mi hermana. Entonces como que no es que salgo de mi casa y voy a entrenar, ¿entendés? Me voy hasta allá, la pego a ella, entreno con ella. Pero bueno, dije que iba a hacer eso solo por el primer mes, como para volver a entrenar. Me motivaba más si entrenaba con alguien que volver a entrenar sola. Pero creo que como que ya el mes que viene voy a ir a mi gimnasio sola, porque es una paja, tengo 20 minutos hasta allá y me da mucha paja hacer todo eso solo para entrenar. Pero me gusta entrenar con José. Hoy nos vamos a ir a ese gimnasio, que es por su casa. Veremos qué nos depara después el día, porque ni idea. Después a veces pinta ir a merendar con ella, o voy a ver a mis viejos ya que estoy por allá. Y lo que sí hago ahora es ordenar un poco, como para dejar todo ordenado, porque es temprano. En realidad siempre vamos tipo una, dos, son las 11 y cuarto de la mañana. Me voy a poner a ordenar un poquito la casa.
Que la casa huela bien me parece algo sumamente importante. O sea, me parece pero fundamental. Siempre me encargo de que la casa huela bien. Por lo menos que no huela mal. Y literalmente todos los días saco la mala vibra de la casa con un sahumerio, aunque la mala vibra sea yo. Les saco la mala vibra a ustedes. Para que les vaya bien en la semana. No sé si se escucha, pero desde que me mudé a este edificio nunca no hubo alguien que está haciendo alguna construcción, un arreglo en la calle, todo a la vez, literalmente. Es tremendo, o sea, ¿querés ir a relajarte al balcón? No se puede, porque hay un ruido que no se puede explicar. Se estarán preguntando, ¿qué lleva Sofía Guinón en su mochila de entrenar? Nadie se estaba preguntando eso, pero yo igualmente se los muestro. Esta es mi mochila, en donde tengo una botella de agua para no morir de sed, por una bolsita por si se me abre, unos sahumerios, porque mi hermana me encargó que le compre unos sahumerios. Y yo los compré. Auriculares, muy importante para el colectivo, para la cinta del gimnasio, para no aburrirme tanto. Mi billetera, el cargador de la cámara porque estoy grabando. La sube, muy importante, a dónde voy si no. Candadito para el locker del gimnasio, pero no me lo tengo que olvidar tampoco, siempre lo tengo igual acá en la mochila, porque no queremos que nos roben. Candadito, ahora sí, me voy. Miren con quién estoy. Hola, Coqui. Me vinieron a visitar. Me estás tirando todo el aliento, Lara. ¿Y Kenny está allá? Hola, Kenny. Ay, siento que me va. No, yendo al gym. Saqué la cámara y Josefina me dijo, ¿por qué tenés la cámara? Y le dije, estoy haciendo un blog. Y su cara fue como, ¿blog de qué? No, si no es una mierda. Y si literalmente. ¿Saben qué pasa? ¿El gimnasio? Te ocupa todo el día. No. Ya se quería poner la excusa. El gimnasio, yo jamás grabé en el gimnasio. Me chupo un huevo. Y es como un lugar en el que no se sabe. Nadie vamos, me ve raro en ninguna cámara. Vamos no a sabe. Claro, ella me dice como. Me gusta como, que sea así. Ella quiere decir como que en su gimnasio nadie sabe que ella es youtuber. Que igual para mí alguien lo debe saber. Sí, ya sé, pero no se hizo espamento. No se hizo tal espamento. Pero voy a grabar disimulado. ¿Qué te pensás que voy a estar? Hola, muchachos. Vamos a hacer hip thrust. No, voy a hacerme la disimulada. Ay, ahora me van a bardear la técnica, chicos. Sí, no somos yo lo iba a aclarar. No yo lo iba a aclarar. Voy a gimnasio para tener culo, pero nada. Voy a grabar un poquito en el gimnasio. No nos barden cómo hacemos los ejercicios porque no somos expertas, ¿ok? O sea, críticas constructivas siempre son recibidas. Ella es la nueva onda, va al gimnasio en ojotas. Ya por las dudas aclaramos que tiene las zapatillas en la mochila porque van a salir a decir, ¿cómo vas a hacer gimnasia en ojotas? Tengo medias de Annabelle. Ay, hijos, son re tétricas. No, pero insólito, ¿vas a hacer con eso? ¡Qué gracioso! Bueno, a entrenar, carajo. Adiós, ahora nos vemos. Hola, arrancamos con el ejercicio más duro. Es el más duro, ¿no? Estoy tapando la luz. ¡Ay, no, mal! Es el que más nos da paja, que es hip thrust. Lo hago como lo rotavizo, pero bueno, arranco yo. Dale, 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 dale. Dos más. 11, última. Dale. Quédate. Por ahí no parece, pero es completamente agotador. Ella arranca con ese peso, pero después le pone más. Yo me estanco en ese peso porque, bueno, no puedo hacer más. Opa, está costando esa. Bueno, para que tengan contexto de la rutina que hacemos, va, que hace Cookie, yo la sigo en realidad. Hoy toca glúteo y hacemos 4 repeticiones, yo hago de 12 con, esto serían 70 kilos, y Cookie hace de 8. La primera con 12 con 70, la segunda si puedo con 10 y le agrego 80, y la última 8 con 90. Y si tengo un día muy potente, la última intento hacer con 100, pero no creo que pase. Después vamos a hacer patada con la polea, vamos a hacer, ella hace peso muerto, a mí no me gusta, yo voy a hacer otra cosa. Van a ir viendo igual, les vamos a mostrar las rutinas. Lo que nos pasa también es que, por ejemplo, yo hice recién una repetición de toda la rutina de todo el día y yo ya estoy para irme a mi casa. No les puedo explicar lo que falta. Nuestras rutinas yo creo que son agotadoras. Son cortas igual, pero agotadoras. Son cortas, pero tenemos como que los ejercicios que más te agotan. Abdominales y cintas para terminar siempre. ¿Cómo estuve de técnica? Ay, siento que me van a bardear, a decir que luego como lo... Cada día mejor y siempre poner. El primer día que hizo con 25 de cada lado, a la cuarta ya no daba más. Y esta vez a la octava ya. A la octava. A la octava, novena, ya estoy como que no doy más. Igual quiero aclarar que no bajo mucho porque tengo un dolor en una pierna muy puntual y no puedo bajar más, si no bajaría más. Replanteándose su vida, su existencia, ganas de morir. Yo sé lo que se siente. Ese mismo momento se siente que te replanteas la vida completa, pero después volvés a la normalidad.
Bueno, por si tenían ganas de verme sufrir, pero desde otro ángulo, acá tienen otro ángulo. Me despido, amigos. Esta es la tercera. Son cuatro. O sea, me falta esta y una más. Pero les juro que me duele mucho el glúteo. De que no siempre se cumple con el cometido. Llegué a 9 y la décima, un horror, y ya las últimas las estaba haciendo muy mal. Última de Cookie con su máximo peso, digamos, es el máximo que ella hizo en toda su carrera de gym rat. Cookie se fue a hacer peso muerto y a mí no me gusta hacer peso muerto, entonces yo voy a hacer en la Smith sentadillas, que tampoco soy muy buena, pero lo intento. Ese ejercicio es medio una pelotudez. Encima no le pongo mucho peso, le pongo 20 kilos nada más, pero después del anterior no hay más. Esto recién empieza, ¿entienden? Hay que continuar. Me falta una, pero tuve un problema de niña coquette que viene al gimnasio. Se me está desmoronando todo el gel que me puse. ¿Vieron que les dije? Y José trajo un gel re chuchi y me lo presta. Cookie odia este ejercicio, creo que es el único que dice que odia. Bueno, y día de piernas, sentadilla. Ah, sentadilla también lo odia. ¿Y tisto? Nosotros nos tenemos que poner ese disco de ahí porque nos queda corta la máquina. Entonces ponemos el pie ahí. No sé por qué lo odia, porque de todo lo que hacemos no es tan grave. Me retoqué el pelo y quedó perfecto. La perfecta la mía de vaca. Este es el ejercicio que dije en mis historias, que es muy gracioso. Es muy gracioso, parece como una cucaracha, ¿viste? Cuando agonizan las cucarachas. Parece eso, pero es bastante agotador. Y a Josefina se le pone toda la cara roja. Pero después cuando termina de hacer, se le pone blanca automáticamente. ¿Ven? Podemos observar mis rodillas, porque yo tengo las rodillas tan negras y ella no. O sea, necesito bañarme. Fue muy gracioso, Josefina se subió esa cinta que nunca habíamos usado y empezó a andar rapidísimo y casi se mata. El último tramo de entrenamiento, 20 minutitos caminando rápido y ya casi terminamos. Por si no quedó claro, creo que hay un vecino que está un poco enojado. Y mis rodillas negras. Levanté la caca de su perro, gracias, con subrayado. Y encima, claro, le tiré el cartel. Sería muy gracioso que haya un sorete arriba del cartel. Bueno, nada, estamos todas chivadas y me parece que nos vamos a ir a merendar algo. ¿Te vas a bañar antes? Sí. Bueno, dale, porque tengo hambre. Me estoy cagando de hambre porque lo único que comí fue esa tostadita de mierda que vieron a la mañana. Me estoy muriendo de hambre. Encima me voy a afeitar. No, me mato, te voy a bañar. ¿Por qué? ¿Cuándo salí? Hay un re drama, ¿no? ¡No! Como si se estaba metiendo a bañar y pegó un grito. Miren la mariposa. Pero porque justo fui a cerrar y me saltó eso volando. Pero estaba acá adentro. No aparece en el video, pero es enorme. Es una mariposa gigante. Igual el grito que pegaste muy bien. Sí, el exagerado. ¡Ah! ¡Ah! Pero te va a quedar... Se va a quedar helada. Está en culo.
Estamos, por un lado, debatiendo que Babu es adoptado o que es como que lo cambiaron cuando era muy bebé, que no tiene genética similar a ninguno de nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a nadie. Cuando Babu nació, lo incubaron en una incubadora. Estuvo unos días ahí y como que tiene la teoría de que ahí lo cambiaron. Tipo, como que lo cambiaron a él de bebé y él en realidad es hijo de otras personas. Y a eso estamos, yo le digo que no, porque para mí él es igual a José. Yo lo puse como hermano, pero nada. Para mí son iguales, tienen la misma cara. Y yo les iba a preguntar a ustedes si para ustedes se parecen o no. Para mí es único. Lo único que me interesaría saber es si mi papá original es pelado. Porque eso quiere decir que yo voy a ser pelado. En nuestra familia nadie es pelado. No hay pelados en nuestra familia. Es medio una entrada. ¿Podés dar las razones por las que pensás que sos adoptado? ¿Nadie es pelado? ¿Las razones? No, pará. Yo no soy pelado. Vos tenés mucho nadie pelo. Pelado. Pero pará. Y papá tiene poco pelo. Pero pará, decís nadie es pelado como si yo ya estaría pelado. Vos decís que tenés entrada. Bueno, algo. La altura, que igualmente no es que soy alto, pero... Es el único relativamente alto. Mide 1.76 m. Nuestro papá mide 1 m. No, 1.66 m. ¿Papá? 66. Igual es bajo. Mamá 1.50 de estar. 1.48. Yo 1.48, José 1.51. Mis abuelos eran 1.70 también. Todos bajitos. Bueno, eso es lo tan interesante que estamos hablando mientras esperamos a que nos traigan nuestra merienda. Bueno, acá está el café. Yo me pedí un bagel, que es bastante más grande de lo que pensé. Tostado, porque son unos clásicos. Babu, o no, que sos un tipo clásico. Que se pide un café con leche y un tostado. Helado de frutilla, vainilla y dulce de leche. Esto es tremendo, está tremendo. Bueno, cuando llego a casa me recibe el señor. Hola. Llego y me empieza ya a pedir lo que le di a la mañana, porque es la rutina. Igual es bastante tarde. 7:20 de la tarde, ¿en qué momento se me fue todo el día? Claro, ella tiene que comer su atún. Les juro que si no se lo doy me va a seguir por toda la casa hasta que se lo dé. ¿Puedes salir de la heladera? ¿Qué querés? ¿Querés esto? Sí quiere, pa. Le doy una cucharadita nomás. Bueno, es un momento como bastante crítico del día, porque yo podría tirarme a la cama a ver TikToks y bañarme después. Voy a evitar tirarme a la cama a ver TikToks porque hay veces que de verdad hago eso en este momento, que estoy ya toda cansada, que acabo de llegar a casa, que me duele el cuerpo y la cago. Estoy agarrando el pijama y me voy a ir a bañar sin pensarlo demasiado. Yo solo quiero que mi gato sea el protagonista de este video. Me está maullando desde afuera para entrar. ¿Lo escuchan? ¿Qué querés? Para tener mi momento Vogue, no solamente voy a tener mi momento Vogue donde les digo mi rutina después de la ducha, sino que se me ocurrió hacerlo en ASMR. A ver si es muy cringe. Oh, está bueno. Si le está cringe. Bueno, la verdad es que me hinché las pelotas de la ASMR, no lo voy a hacer más. Ah, otra cosa que hago, que me olvidé, es ponerme body splash, que me lo tendría que haber puesto antes, porque esto me gusta que se quede en la piel. Y por ahora no estoy haciendo rutina de skincare, porque la verdad es que se me terminaron todos los productos que tenía. Y los quise volver a comprar, vi cuántos salían y fue como, bueno, vamos a dejar la skincare para otro momento. Lo que sí, me limpio la cara con lo que sea que tenga. En este caso tengo un micelar, que me da un poco de paja porque hay que enjuagarla. Y me pongo un poco de crema y un poquito de aceite para hidratar la cara también. Me pongo esta crema, que es para manos, y yo la uso en los pies. No sé si está bueno para pies. A partir de ahora voy a hacer esto cada vez que me bañe. Esta es la segunda vez que lo voy a hacer. Crema para peinar, que ni siquiera tengo una para rizos, la verdad. Es una que simplemente dice que tiene ácido hialurónico y que controla el frizz. O sea, no es una específicamente para rulos. No sé si está bien como yo lo hago, pero bueno. Me empiezo con la crema
Claro, para peinar, hacer así. La cuestión es estar un buen rato así. O sea, yo estoy un buen rato así. Por ahí como yo no tengo ondas de verdad. O sea, me las estoy intentando medio que inventar en este momento. Como que estoy un buen rato haciéndole así. Hasta que vea que se están empezando a formar. Lo dejo secar un poquito, cosa de que no esté empapado, porque ahora está bastante mojado. Pero no le quiero dar calor al pelo, entonces no me lo quiero secar. Le dejo que se seque al natural 20 minutos, 10 minutos, cosa de que no se seque completo, sino que no esté empapado. Cuando se secó un poquito, lo vuelvo a hacer. Pero además de la crema para peinar, lo termino con un toque de gel. O sea, me pongo gel en las manos y le doy con gel. Igual ven, ya cerré. ¿Lo ven? Y le juro que se seca divino. El único día que lo hice se secó divino. En un ratito me lo voy a retocar con crema para peinar y gel otra vez. Lo próximo que van a ver probablemente sea yo haciendo la cena. Bueno, gente, para ir terminando con el vlog y con este día tan común y corriente, estoy cortando cebolla, voy a cortar un poco de morrón, un poco de zanahoria. Está descongelando la carne. Y después es simplemente saltear. Cocinar la carne, saltear todo. Cuando cocino yo, intento hacer la comida, que la comida esté a las 10:30, que es la hora a la que empieza Gran Hermano, porque nos gusta comer viendo Gran Hermano. Ah, miren cómo quedó el pelo. No soy un culo, pero quedaron. O sea que todavía lo tengo mojado. Quedó medio bucleado. No sé, está medio raro hoy. Bueno, me acordé que tenía zucchini en la heladera, como para agregar una verdurita más. Acá tengo el zucchini, la zanahoria, el morrón, la cebolla. Ahora lo voy a saltear. Bueno, ahí tenemos las verduritas. Bueno, ahí tenemos los churrascos que los dejé como en vino y mostaza un poquito como a fuego bajo ahí para que tome el gusto y no sé qué pretendía que pase con eso. Y acá tengo los fideos. Y quedó más como fideos con tuco, parece más que fideos con verduritas. No sé qué pasó. Como que por ahí corté muy chica la verdura. Igual tiene una pinta, les digo. O sea, tiene, huele muy bien. No sé si tiene pinta. Parece medio un vómito. Pero huele muy bien esta situación. Mira, mirate esta, ¿eh? Qué pinta que tiene. Mirate esta. Pero me tenés que grabar. Estoy haciendo el wok. Dale, tranqui. ¿Cómo? No, pero lo agarrás muy de acá, agarralo más de atrás. No, peor. Tenés que hacer eso, es que está muy pesado. Che, tiene mucha pinta eso. ¿Te parece bien ese o querés más? Porque hay ¿qué? Un churrasco es más. Carne de no te digas qué carne es. Increíble. Estaba en el freezer. ¿Querés un churrasco más o con ese está bien? Queda ahí este pedacito. No, con ese está bien. Nada, Gonza, no apareciste en todo el video. ¿Y todo sabes lo que van a comentar? No. ¿Qué cortamos? Ah, sí. Es que en realidad cortamos. Y acabamos de volver recién. Eso es mentira, porque se lo van a tomar en serio. No, nada, gente, estoy tapado de laburo, la verdad, increíble. ¿Qué opinas de mi método curly? Ah, ¿esto? Ah, mirá cómo supiste. Me encanta. Yo siempre fui abanderado de la no planchación de pelo. Eso es cierto. Desde que nos conocemos, que Gonzo me dice que no me planché el pelo. Mira, le estoy poniendo del juguito y la cebollita. Pero ahora les muestro cómo queda el plato. ¡Tremendo plato! Era bueno con... Nah, no lo voy a decir, porque... ¿Puré? Sí. Lo iba a hacer con puré. Qué raro que no lo hiciste. Porque yo vi una... ¿Sabes a qué huele? Huele a hacerlo con puré... Sí, re con puré. Dulce, pero puré dulce. Tipo yo había visto una foto en TikTok que tenía una carne así con unas fideos con verduritas. Me dio ganas de comer eso y cuando lo iba a hacer hoy, dije, ah, iba a quedar mejor con puré. Pero quería sacarme el gusto de los fideos con verduritas, entonces, bueno, lo hice como en TikTok. Pero re iba con puré, o sea, re contra. Lo que se conoce como pinta... Mirá lo que es este plato. ¿Quién te hace esto, eh? No cualquiera. Mira, papá, para la Sofi del pasado que no te hacía ni unos fideos con manteca. Mira qué pintuqui. Bueno, vamos a comer. Pa pa ra pa 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 ra pa 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 ra pa 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 pa. No probé la carne, tengo miedo porque como hice el churrasco completo no lo quise cortar, entonces está sin que lo haya probado. Solo me fijé si estaba crudo. La mantequita. Está rico. Uf. Muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? Con esa entonación. Muy bueno. Muy rico los fideos. Tan ricos. Pero le falta sal. No, siempre le falta sal. Tan sorprendentemente picantes. Sí, le puse ají molido. ¿Pero a vos te gusta picante? Sí, me encanta, pero no sé si lo vas a poder comer. Ya lo probé, ya sé que está picante. Espectacular. 10 de 10. Súper aprobado. Entró un montón de personas a Gran Hermano de repente. Muchas personas entraron, pero bueno. Bueno, vamos a comer chocolate. Por cierto, creo que es mi chocolate favorito. Este chocolate es el elixir. Siempre finalizo con café y algo dulce. Ustedes ya lo saben. Bueno, gente, así termina mi vlog de mi día. Me voy a dormir, literalmente. Nos vamos a dormir viendo la tele. Espero que les haya gustado este vlog, que quiero terminarlo porque estoy haciéndolo desde la mañana y ya me harté. Así que chau. Comenten si les gustan este tipo de vlogs así, videos que son simplemente vlogs, o si les pareció una mierda y no lo hago nunca más. Bye.